con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo a Chiloé con el continente, presentamos Noticias del Sur. Bienvenidos a las noticias en Canal del Sur. Estamos comenzando esta nueva edición que arranca con temas vinculados al magisterio, toda vez el encuentro de análisis de diversas políticas que buscan implementarse en materia de educación en el país y que fue motivo del encuentro desarrollado en la comuna de Ancud. Aun cuando el propósito era responder dudas, inquietudes, una serie de reparos y cuestionamientos surgieron de parte del magisterio de la comuna de Ancud, que asistió a la charla informativa otorgada por el primer vicepresidente nacional del Colegio de Profesores, Guido Reyes, quien llegó hasta la comuna para informar sobre etapas que se cumplen en diversos ámbitos e instrumentos que se han dispuesto en el marco de la reforma educacional. En tal sentido, uno de los aspectos más reparados dice relación con la descentralización del proceso de la desmunicipalización y los efectos que conlleva, sobre todo en esta zona. Se sigue manteniendo el sistema de voucher en la educación, aunque sea la nueva institucionalidad, se sigue manteniendo el concepto sostenedor, se lo otorgan a los jefes de los servicios locales futuros, las mismas atribuciones y responsabilidades que hoy día tienen los jefes de corporación y DAEM. Nosotros los profesores no vamos a ser empleados públicos, vamos a depender del estatuto docente y solamente serán empleados públicos aquellos funcionarios de los servicios locales y que para esta región, incluido Chaitén, Palena y Futaleufú, toda la Isla Grande estaría en proyecto un solo servicio local. Entonces aquí no hay desconcentración, no hay recuperación de lo que pretendemos nosotros de la educación pública, porque lo que queremos nosotros es recuperar la educación pública, terminar con los sostenedores municipales de una vez por todas y finalmente transitar hacia ese 78% histórico que tuvimos el año 81. Tiene reparos el Colegio de Profesores también a la disposición de los recursos que se han dispuesto para aplicar este proceso que tiene una directa vinculación con la carrera docente. Donde 2.400 millones de dólares no van a ir precisamente a la escuela, al aula, a los profesores, a los asistentes de la educación, sino que esencialmente van a ir a órganos intermedios de nivel universitario, ATES, y por lo tanto son mucha la cantidad de recursos que esta carrera profesional docente a nuestro juicio lo está despilfarrando. Nosotros queríamos una carrera profesional docente orientada en la escuela, con un trabajo colaborativo entre los profesores, donde se recuperase lo que desde muchos años los maestros teníamos, el intercambio de experiencia en la formación de las futuras generaciones de estudiantes. En el encuentro desarrollado en dependencias del Liceo Domingo Espiñeira Riesco, los profesores asistentes a la charla también se informaron sobre aspectos vinculados con la deuda histórica, el bono proporcional, entre otras materias gremiales. Y a propósito del tema del magisterio, una situación también puntual fue analizada en el marco de este encuentro, la situación de 6 profesores que fueron desvinculados y quienes esperan antecedentes acerca de este procedimiento adoptado por parte de la Corporación Municipal de esta comuna.
A la espera de un pronunciamiento de parte de la Corporación Municipal de Educación de Ancudo se encuentra el Colegio de Profesores, luego que se denunciara la desvinculación de 6 docentes, quienes inicialmente habían establecido un proceso en el cual esperaban la formalidad para la comunicación de tal disposición, que es una prerrogativa de parte de la Corporación Municipal Ancuditana. Flor Ángel Márquez, tesorera del Colegio de Profesores en Ancud, indicó que a la fecha han recibido más bien respuestas evasivas y no la formalidad que implica un caso de este tipo, sobre todo para docentes que en algunos casos se mantuvieron durante 4 años bajo la modalidad a contrata. Supimos por los profesores que esta desvinculación se dio vía WhatsApp en el caso de una profesora, o también se dio por conversaciones, cuando ellos fueron a preguntar en la corporación municipal qué pasaba con su situación, le dijeron que ellos no seguían dentro de la planta docente. Frente a esa informalidad, nosotros quisimos buscar respuestas, pero hasta ahora las respuestas son evasivas, porque dicen que en realidad están desvinculados nomás, pero no hay razones. A algunos se les propuso un reemplazo, y ellos encontraban que eso significaba menoscabo, porque si bien es cierto, estuvieron trabajando 4 años a contrata dentro de la comuna, ¿por qué después se le da un simple contrato de 3-6 meses? Ellos consideraban que eso era una falta de respeto. Entonces hay una serie de variables que inciden en que nosotros busquemos respuestas frente a esta situación que consideramos muy lamentable. Y como lo decía algún profesor, o sea, hubo también un compromiso del alcalde de que la situación no iba a modificarse, que ellos podían ir en vacaciones de verano, podían estar tranquilos. Sin embargo, eso no ocurrió así. Estuvieron tranquilos, pero a fines de febrero, principios de marzo, se enteraron que su situación había cambiado. En la conferencia de prensa desarrollada en los pasados días, los docentes afectados no descartaron emprender acciones legales, porque al margen de la situación propia de la formalidad que ha hecho causa el Colegio de Profesores en la comuna de Ancud, están otros aspectos pendientes, como la situación derivada de deudas por motivo de cotizaciones previsionales. Dreams Abril, la mejor entretención. El viernes 28 te invitamos a deleitarte con Nacho Campillo, líder del grupo español Tam Tam Go, dueños de grandes éxitos de los 90. Entradas desde 3,000 pesos. El sábado 29, a morir con Américo. No te pierdas a este gran artista chileno de baladas, salsa y cumbia tropical. Entradas desde 15,000 pesos. Shows a contar de las 22 horas. Déjate llevar por la magia de Dreams Puerto Varas. Centro Médico y Diagnóstico Weiwen es la nueva alternativa de salud para los habitantes de Ancud y Chiloé, con modernas instalaciones que disponen de altos estándares de calidad para la aplicación de exámenes en el área de imagenología, destacando radiología digital, escáner y ecografías. La alta resolución de nuestro laboratorio clínico permite disponer de una variada gama de exámenes. Además, el centro cuenta con amplias y cómodas consultas médicas, atendidas por médicos de diversas especialidades. El Centro Médico y Diagnóstico Weiwen se concibe con la convicción de profesionales nacidos en esta zona, con el deseo de aportar con sus conocimientos y experiencia al mejoramiento de la calidad en la atención de salud para los habitantes de Chiloé, evitando así incurrir en largos viajes y sus costos asociados. Le recomendamos agendar su hora para nuestra área de imagenología médica. Contáctenos al Centro Médico y Diagnóstico Weiwen en Avenida Costanera, esquina Rázuriz, en Ancud. Fonos 65-263-6720 o al 65-263-6721. Transmar Chilay te conecta. Más de 42 años prestando servicios de conectividad en el canal de Chacao. Transmar Chilay cuenta con una flota de 4 transbordadores: Ruende, Fiura, Camagüeto y Trehuaco. Nuestro objetivo es entregar un servicio de calidad en pos de la conectividad. Nuestra capacidad de traslado suma en su totalidad 772 metros lineales, acortando los tiempos de viaje tanto de pasajeros como de carga. Nos caracteriza el confort,
contando con amplias salas de pasajeros, cafeterías y comedores, además del servicio Wi-Fi que ofrecen todas las naves de Transmar Chilay. Transmar Chilay te conecta. Estamos de vuelta con más noticias en Canal del Sur para contarles que en Ancud, de manera anticipada, se conmemoró este miércoles los 90 años del aniversario institucional de Carabineros de Chile, que se conmemoran oficialmente este 27 de abril. Teniendo en consideración una serie de actividades previamente agendadas por parte de la Prefectura de Carabineros Chiloé con motivo del aniversario institucional número 90 de Carabineros de Chile, es que en Ancud la ceremonia central de conmemoración por el aniversario de la institución policial se concretó de manera anticipada durante la jornada de este miércoles, oportunidad en la cual la comunidad a través del municipio local testimonió el reconocimiento de aporte de la institución policial a las diversas actividades que se desarrollar en la comuna y que al margen de la labor de servicio jurisdiccional desplegado en diversas unidades policiales dentro de la jurisdicción de Ancud, incluye además la participación activa de la Escuela de Formación Policial de Carabineros existente en esta comuna. Históricamente, para esta fecha, la comunidad de alguna u otra forma nos reconoce nuestro trabajo a través de estas demostraciones de cariño que vemos plasmada en esta ceremonia que para nosotros es muy significativa. A través de ello, como decía, nosotros sentimos ese aprecio y ese reconocimiento de la comunidad por nuestro trabajo diario y nos hace también comprometernos a seguir trabajando, a seguir redoblando los esfuerzos por entregar un servicio eficiente y una compañía a toda la comunidad. Así que obviamente los sentimientos de agradecimiento por toda la ceremonia, por las palabras del profesor, que fueron obviamente muy significativa, las palabras también del señor alcalde y todo lo que se presentó en esta ceremonia de reconocimiento. Una serie de reconocimientos se entregaron en el marco de la ceremonia desarrollada en el Teatro Municipal de Ancud a funcionarios de la institución policial, al mismo tiempo que el alcalde Carlos Gómez comprometió gestiones para entregar un mayor realce a esta fecha conmemorativa de cara a las proyecciones del 2018, teniendo en consideración no solamente el aporte que la institución realiza en su labor de fiscalización, control y prevención, sino también sumando la activa participación que desde la Escuela de Formación Policial de Carabineros de Ancud se desarrolla en las más diversas actividades de la vida comunitaria de esta comuna. Vamos a otro ámbito porque en la capital regional hay expectación por el proceso de licitación que se desarrolla para mejorar la conectividad hacia la emblemática isla Maiyen, perteneciente a la comuna de Puerto Montt. Poco más de 1.200 habitantes de la isla Maiyen se esperan se vean favorecidos directamente con el proceso de licitación que busca mejorar la conectividad mediante el transporte bimodal hacia este sector perteneciente a la comuna de Puerto Montt. La iniciativa contempla inicialmente un presupuesto de 508 millones de pesos anuales, los que serán financiados a través de la ley de subsidio al transporte público. Estamos hablando que aproximadamente a fin del mes de mayo debería saberse aproximadamente quiénes se ganan dicha licitación, ¿no? A través del Ministerio de Transporte. Y es una ruta bimodal, o sea, lo que significa, de hecho, la barcaza tiene nombre y apellido, la barcaza se va a llamar Maiyen, ¿no? Y también tiene dos buses de acercamiento, uno al interior de la isla y otro también afuera que va a traer la gente hasta el terminal de buses. O sea, lo que estamos hablando es que va a ser una ruta bimodal. Bien, era algo que se estaba demorando un poco, que tenía sus trámites administrativos, ¿no? su típico tema burocrático, pero que por fin sale adelante y es un trabajo que estamos haciendo hace mucho tiempo atrás con la gente y los vecinos de Isla Maiyen. Esto viene a potenciar no solamente a la gente que puede traer sus vehículos, sino que también el turismo. Recordó el alcalde Paredes que todo comenzó con una consulta ciudadana hace años atrás, donde el 98% de los habitantes se inclinó por una barcaza, la cual fue gestionado mediante el proyecto presentado con el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Obras Públicas. Según se informó, el servicio marítimo operará 3 días a la semana en 3 viajes diarios y estará coordinado con un servicio terrestre en el tramo Isla Maiyen-Puerto Montt, que fue licitado a fines del 2016 y que se encuentra en proceso de aprobación de contrato.
Y sin antecedentes previos está continuando su proceso el censo desarrollado el pasado 19 de abril. Así se indicó desde el Instituto Nacional de Estadísticas INE aquí en la región de Los Lagos. No existe un balance claro y concreto frente a los logros y falencias en el censo 2017 para la región de Los Lagos. Según la dirección regional, no pueden darse a conocer datos hasta recibir de vuelta todos los documentos y que estos sean revisados a nivel central. Además, se llama a quienes desean ser sometidos todavía a la encuesta a que concurran a los distintos inmuebles dispuestos en cada municipio. Los restantes interesados o citados pueden acudir a las oficinas del censo 2017 ubicadas en la ciudad o ingresar a internet. Estamos en calle Rancagua en este momento. Hasta el día de ayer estuvimos en la arena, calle Rancagua, al frente del Correo de Chile, por la parte posterior, tercer piso, la gente que ha sido citada. Al mismo tiempo, de verdad recalcar la gran importancia de la innovación tecnológica que hemos puesto a disposición dentro de la página web www.censo2017.cl, donde existe una aplicación, donde autocenso podríamos utilizarlo para que la gente lo entienda, la gente que ha tenido las citaciones puede ingresar, puede hacer el llenado del formulario y podemos recopilar esos datos. Es clave esto, es una aplicación innovadora que nos va a permitir incluso poder pilotear futuras tomas de encuesta, la recepción, la tasa de respuesta, la calidad de la respuesta de cada uno de los informantes. Tampoco está claro si harán una investigación o si acaso han recibido denuncias por censistas que dejaron botada su responsabilidad y solo encuestaron algunas casas para luego dejar notificaciones incluso en viviendas que sí tenían ocupantes. Los portafolios que fueron asignados, aún todavía no terminamos de revisar el 0,4% de lo que ya fue asignado, tanto el día 19 y los días posteriores. Eso todavía estaría en, no sé si la palabra es en terreno, pero está en proceso de recuperación. Destacar que el encuestaje sigue, al menos por esta semana. Se pueden responder el censo mediante internet. Para evitar personas repetidas, hay que ingresar el número del rol único nacional RUN, pero solo con el fin de impedir que algún ciudadano entregue dos veces sus datos. Centro Médico y Diagnóstico Weiwen es la nueva alternativa de salud para los habitantes de Ancud y Chiloé, con modernas instalaciones que disponen de altos estándares de calidad para la aplicación de exámenes en el área de imagenología, destacando radiología digital, escáner y ecografías. La alta resolución de nuestro laboratorio clínico permite disponer de una variada gama de exámenes. Además, el centro cuenta con amplias y cómodas consultas médicas, atendidas por médicos de diversas especialidades. El Centro Médico y Diagnóstico Weiwen se concibe con la convicción de profesionales nacidos en esta zona, con el deseo de aportar con sus conocimientos y experiencia al mejoramiento de la calidad en la atención de salud para los habitantes de Chiloé, evitando así incurrir en largos viajes y sus costos asociados. Le recomendamos agendar su hora para nuestra área de imagenología médica. Contáctenos al Centro Médico y Diagnóstico Weiwen en Avenida Costanera esquina Rasuris en Ancud. Fonos 65-263-6720 o al 65-263-6721. Era en cortinas llegó a BC Telas. El cortinaje roller a medida es la solución perfecta para tu oficina, hogar, negocio. Telas especiales en PVC con filtro UV, telas screen, telas blackout y muchas más. Acércate a nuestra tienda y presupuesta con nosotros. Encontrarás el modelo exacto para tu requerimiento. Visita nuestra tienda en Paseo Plaza, primer piso, número 272, local 4. Te esperamos. Si gustas, puedes contactarnos a nuestro mail bictelasancud@gmail.com o encontrarnos en Facebook como BC Telas Ancud.
101.7 FM. Océano. Una canción que te lleva a navegar. Desde Ancud, frente al mar. Océano. La radio de tus emociones. Estamos de vuelta con más noticias en Canal del Sur, dando cumplimiento a la normativa vigente. También el Ministerio de Economía, a través de la Seremi de esta cartera en la región de Los Lagos, ofreció su cuenta pública, donde diversos sectores de la productividad destacan, pero en especial el turismo. Con la metodología denominada participativa, se realizó una cuenta pública del Ministerio de Economía y distintas reparticiones dependientes de dicha entidad, fundamentalmente dedicadas al fomento productivo. Por eso, representantes de comunidades, sindicatos y gremios se sentaron juntos en el Salón Azul de la Intendencia Regional en Puerto Montt. En términos de emprendimiento, somos terceros. De nuevo, comparativamente con los que están más arriba, si uno lo expresara en términos per cápita, somos la región que más innova, que más emprende. Lo importante son las acciones y lo que nosotros estamos desarrollando en los distintos ámbitos a los que nos convoca la Política Regional de Turismo y el Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable. Uno de los ejes que busca potenciarse en la región de Los Lagos es el turismo, para lo cual se necesitan crear nuevos productos que sean valorables y que se aprovechen tanto las riquezas naturales como culturales de este territorio. La región está en un punto importante y el país está en un punto turístico importante, por cuanto se ha definido en la ley de turismo que el turismo no es una actividad a futuro, es presente y además es una industria estratégica para el desarrollo del país, por cuanto se le han asignado recursos especiales para su potenciamiento y desarrollo a nivel nacional y a lo que nos sumamos nosotros regionalmente con fondos del gobierno regional liderados por el intendente. Cabe destacar que la región de Los Lagos tiene la mayor producción en agricultura, productos lácteos y masa ganadera bovina, actividades que pueden convivir en un marco que permita la sostenibilidad ambiental a largo plazo. Con una especial intervención, los alumnos de la comunidad educativa del Colegio Seminario Conciliar en Ancud destacaron y conmemoraron el Día del Libro a través de la segunda feria denominada Feria del Libro Gabriela Mistral. Con una ambientación inspirada en las principales obras de la literatura universal, el Colegio Seminario Conciliar de Ancud desarrolló durante esta jornada la segunda versión de la Feria del Libro Gabriela Mistral, iniciativa que se enmarca dentro de las actividades que el plantel educacional desarrolló con motivo de conmemorarse esta semana el Día del Libro. El objetivo de esta feria es básicamente recordar un poco a nuestra Premio Nobel Nacional, Gabriela Mistral, y también celebrar conmemorar el Día del Libro, que es el día 23 de abril. La idea es que cada stand es un libro que se les asignó o que eligieron los alumnos para que ellos los caractericen a través de disfraces, a través de material gráfico, a través de una representación a través del stand. Se van a entregar algunos recuerdos también a las personas que van a venir. Definido como un espacio que buscaba además motivar e incentivar la participación de la comunidad educativa en torno al hábito de la lectura, la segunda feria literaria Gabriela Mistral, desarrollada en el gimnasio Justo Donoso, consideró la participación de los más diversos niveles del plantel educativo, quienes visitaron cada uno de los stands y también del complemento que se dispuso para tan especial actividad. Bien, con esta especial actividad en el plano educacional cerramos la presente edición de las noticias en Canal del Sur, agradeciendo su sintonía. Por supuesto, los dejamos ya cordialmente invitados para continuar junto a nuestra programación. Hasta la próxima. Con el gentil auspicio de Transmar Chilay, uniendo Chiloé con el continente, hemos presentado Noticias del Sur.